Saludos cordiales, amables oyentes de Radio Diblu, Radio Caravana, los televidentes de Diblu TV, un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros en esta nueva programación de Al Toque, arrancando, mejor dicho, terminando la semana, arrancando el programa con el cual terminamos la semana, una semana que ha sido muy activa, con mucha información de Barcelona, de Emelec, de la selección ecuatoriana de fútbol, el tema de Gustavo Alfaro que finalmente se confirmó por parte de la Ecuafútbol y en un comunicado oficial. Y luego, en horas de la noche, nosotros pensábamos que todo ya estaba relajado, declaraciones de Carlos Alejandro Alfaro Moreno con muchos titulares también, así que vamos a tratar de compartir. Y también la presentación de Fernando Aibor, ya de manera oficial Barcelona lo anunció, Emelec hoy en horas de la mañana no se queda atrás y también anuncia la contratación de otros jugadores. Es decir, los clubes del astillero están muy activos y me gusta, y acá lo quiero decir, felicitaciones a don Michael Palomeque por estar bastante activo también, como tiene que ser, con las informaciones del cuadro millonario. Y vamos a ir saludando porque dentro de poco nos conectaremos con Nico Rivera y la presentación ya oficial de Fernando Gaibor en el Estadio Monumental. Saludo con los compañeros. Señor Joaquín Saavedra, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. ¿Cómo está, Joselo? Un fuerte abrazo para todos los compañeros y para los que nos escuchan. Ayer, dentro de los titulares que dejó el presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno, algunos salieron en Twitter, uno los pudo escuchar, y uno particularmente con algunos hinchas como que generó división. Decía el presidente, es la mejor administración en los últimos 25 así años. Y tiene argumentos para decirlo, porque uno analiza, del 2000 para acá, hubo un título en el 2012, hubo un título en el 2016 con otras administraciones, y el título del 2020 con una final y una semifinal de Libertadores. Pero en lo económico, sabemos muy bien que desde el 2008, que lo explicó también acá el señor Verduga, en el 2008 deja una deuda, un pasivo muy alto de Eduardo Maruri en su administración. Después lo infla más los hermanos Noboa. Ceballos lo infla más. Y si tú te das cuenta, en esta administración, vayan a ver los números en la asamblea, que se han equivocado, como todas se han equivocado, que hay mucho para cuestionar, hay muchísimo para cuestionar, pero ¿han aumentado la deuda? No la han aumentado, y tuvieron una pandemia de por medio. O sea, esa pandemia que te quita la taquilla, que la tuvieron todos los otros, menos esta dirigencia, en un año donde salieron campeones que sabemos muy bien que solo en la final puedes meterte $1,000,000, ¿ya? Tranquilamente con la Copa Libertadores llegando a semifinales, la verdad es que no es mentira lo de los $15,000,000 que se pudieron haber hecho. Yo digo, si no te aumentaron el pasivo, a diferencia de todas las otras administraciones, y consiguieron títulos, pelearon una nueva final, llegaron a semifinales Libertadores, no los jugadores al día, no hubo problemas grandes como existieron antes. Se habló hasta del agua en los últimos tiempos también, pero tú te vas dando cuenta que hay situaciones que, a diferencia de otras administraciones, no se dieron y fue positivo dentro de en un balance, ¿no? Porque hay cosas negativas que también se pueden decir. Claro que sí, seguimos saludando. Arquitecto Antonio Uvilla, ¿cómo estamos? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Es camisetazo o no lo de Gaibor, arquitecto? No, porque viene Independiente del Valle. Así es, yo también estoy de acuerdo con eso. Ahora, mire, hay gente que piensa que sí, ¿eh? Hace 60 años se reunían 55,000 personas en el Estadio Modelo. Se jugaba un partido definitorio para ver quién quedaba campeón 1962, campeonato nacional, porque que llegaron empatados Barcelona y Everest. Tenía un poquito mejor número Everest, por eso decidieron. Partido extra, si hay empate, Everest campeón. Por eso no puede ser final, no puede haber una final que un empate te dé un campeón. Y ahí quedaron 1-1, el gol de Barcelona de Iris de Jesús López Guimaraes, el brasileño, y por Everest marcó Galo Pinto. Quedó campeón Everest, con una particularidad. El campeón y el subcampeón Barcelona terminaron invictos al torneo. No, correcto, no perdieron. Bueno, torneos de 8 fechas, como el eran único título de Everest, que hoy, claro, está, sí, en la segunda categoría. Único título nacional, sí. Título nacional. Sí. En esa época eran de 6-8 partidos. Y hoy, no voy a decir la fecha, no me acuerdo, pero debe ser 53, 54, por ahí, nació uno de los grandes beisbolistas de nuestra ciudad. Comenzó siendo un espectacular segunda base, luego fue jardinero, gran bateador. Alargó su carrera hasta más de 40 años cuando terminó jugando en Cardenales.
radiodifusor también, comentarista deportivo, de familia de gente de radio, de algunas radios. En Cardenales, de algunas terminó radios. En Cardenales, había jugado en Emelec, Pilsen, fue campeón sudamericano 66 de béisbol. Gustavo Navarro, no. No, Gustavo Navarro no. 66 de béisbol. El señor doctor, profesional de la medicina, médico cirujano, muy reconocido en la ciudad, gran futbolista. En los campeonatos de periodistas siempre era un titular de los equipos. Ah, ya sé, Olmedo Arroba. El doctor Olmedo Arroba. Claro, Centeno, claro, mi gran amigo, para él. Amigo de toda la vida. Así que lo saludé ahora temprano, pero un gran... Compartimos micrófono. Un gran deportista. Más allá es una muestra de que se puede ser un gran profesional y un gran deportista. Claro, claro que sí. Felicitaciones al doctor Olmedo Arroba, que es uno de los defensores, de los que quedamos pocos, del béisbol acá en Guayaquil y en Ecuador, como lo es el arquitecto Villa, uno de los principales también. Saludo con Ramón Morales Verduga, dentro de poco presentación de Fernando Gaibor. Ramosito, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Un abrazo para ti, Joselo, para el resto de los compañeros, y démosle paso rápidamente también a Nicolás Rivera, porque ya está hablando Fernando Gaibor, contratación del elenco del Barcelona, Joselo. Correcto, vamos rápidamente. Nico Rivera, bienvenido. Esto está al toque, mi querido Nico. Gracias. Bueno, escuchar a Fernando Gaibor. No sé si me confirma la señal. ¿Cómo está, Joselo? Ahí mejoramos. A ver, perfecto. Vamos a escuchar la rueda de prensa de Fernando Gaibor. Buenos días a todos. Fernando, buenos días también. ¿Cómo te has venido preparando físicamente? Porque si bien es cierto, ya los equipos han venido con los trabajos de pretemporada, pero tus trabajos personales, ¿cómo te ha venido dando para que ahora te puedas hoy ya, en ese primer entrenamiento con Barcelona? Bien, siempre he tenido la costumbre de entrenarme todos los días, y bueno, cuando termina la competencia uno sigue entrenándose. Claro que no es lo mismo entrenar en grupo, pero ya vengo con una base, y eso es muy importante para mi adaptación aquí al club. Muy bien, vamos con otra inquietud para Fernando Gaibor, nuevo jugador de Barcelona. Espero que te vaya bien. Espero que esté bien en Barcelona. A ver, ¿cómo se mantiene y cómo se sostiene esa jerarquía que usted tiene ahora asumida acá al equipo de Barcelona? Una cortita, porque tú haces y está, y me llega el productor y le da todo que nadie ha apuntado el número. Ah, sí, ya se contestó que va a jugar con el 88. Como que él sabía que usted venía acá al Barcelona porque el 8 fue el suyo. Ojalá que tenga buena acá en el equipo de Barcelona. Sí, pero no, pues con todo lo que vengo diciendo, mantener el profesionalismo, y todo eso conlleva a muchísimas cosas, muchos detalles que se van juntando y forman esa palabra llamada jerarquía. Bueno, que se la nombra bastante, pero no se la deriva a las cosas que tiene que hacer un jugador para lograrlo. Pero, como lo decía hace un rato, hay que tener mucha humildad para poder se adaptar a un grupo, para poder venir y entregarlo todo por un club que está apostando también por mí, por mis servicios, y también para una hinchada que espera mucho seguramente. Así que, bueno, lo repito, vengo a dejar todo lo que me compete a mí, dentro y fuera de las canchas, para que el mundo de Barcelona esté contento con mi llegada y junto con el grupo poder conseguir cosas. ¿Y el número? Después lo decimos. Muy bien, ahí estábamos con la próxima pregunta para Fernando Gaibor, en donde vamos a esperar todas las inquietudes. Ahora sí, vamos con la próxima pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Fernando? El éxito desde ya en su nueva casa, el Barcelona Sporting Club. Fernando, usted manifestaba al inicio que en esta temporada solo había tenido dos propuestas reales, que era el Barcelona y otro equipo capitalista. ¿Por qué un jugador tan bueno dentro de la cancha no tuvo más propuestas, por lo menos casa adentro, en esta temporada, Fernando? Gracias.
Yo mismo me pregunté. No. Vaya a saber usted por qué, no sé. Pero así es. ¿Qué le puedo decir? Hay que siempre mantener los pies sobre la tierra. Y el hecho de que, pues, para usted yo sea, como lo dijo, un jugador bueno o tenga los títulos que tenga, quizás para otras personas no entra en sus planes. Y es así, cada persona o cada equipo va formando un proyecto y dentro de ese proyecto va eligiendo a las personas que quieren que estén dentro de ese proyecto. Acá eran dos equipos, pero lo acabo de decir, los que querían tenerme dentro de sus proyectos y se hizo algo formal. Después se puede hablar, se puede especular, se puede sacar rumores, pero cuando ya es a lo verdadero, pues mucha gente duda y bueno, tienen su preferencia por otros jugadores, es así, es normal. Pero eso a mí no me afecta en lo absoluto. Como le digo, yo confío y tengo mucha convicción en lo que yo valgo como jugador, como persona y en lo que yo puedo dar, así que sin más que decir y rondar en el tema, quiero priorizar y apuntar en todo lo que es Barcelona y todo lo que se viene con Barcelona este año. Muy bien, vamos con otra pregunta para Fernando Gaibor. Escuchemos. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido al club. Un gusto, ¿verdad? Desde su debut con San Paoli, se dijo que ha jugado cerca de 9 también, y por las bandas, también te he visto jugar hasta, bueno, como lateral, una vez que puso nuestro Carrasco. Dentro del esquema de nosotros, Fabián Busto, ¿qué has conversado con él? Y de lo que has estudiado, al equipo, ¿qué crees que puedas aportar dentro del campo de juego? ¿Qué podrías sacar para el desarrollo del juego? Muchas gracias. Bueno, si es verdad, he tenido bastante movilidad en la mitad del campo, no durante mi carrera, pero mis características son de un volante mixto. Hoy en día se juega mucho con tres volantes. O con dos, y bueno, en cualquiera de las dos posiciones, pues al ser un volante mixto puedo cumplir los dos requerimientos. Pues hoy en día el fútbol en lo que es la mitad de la cancha hay mucho de eso. Se dice desorden táctico, pero es más ocupar los espacios que deja un compañero, ¿no? Partiendo desde una petición que el técnico pueda requerir. Así que al ser así, pues hoy el que manda es el técnico. Ya en los próximos días hablaremos junto con el grupo y con él de qué es lo que él quiere del equipo, cómo quiere jugar. Y bueno, cuando se vaya sabiendo todo eso, pues uno se va adaptando a lo que el técnico quiere y dentro de todo eso poder desarrollar lo que uno también le puede dar al equipo. Muy bien, continuemos con otra inquietud. Vamos, la pregunta. Una sola pregunta. El Monumental y el Camerino lo conocen. ¿No habéis visto el concierto? ¿No habéis visto el concierto o tú lo vas a dirigir? Ah, no, pero bueno, vas a dirigir. ¿No? Pero me vas a dirigir. ¿De casa de aquí? No, yo creo que a veces cuando uno es joven se deja llevar por la algarabía y por la emoción del momento. Cuando uno ya va creciendo y va madurando, o sea, dando cuenta que tanto los triunfos como las derrotas en la vida, en el fútbol, son parteras y que hay que saberlas vivir. Así que hoy, como te digo, hoy en día estoy acá y voy a defender a muerte los colores de Barcelona, con todo el compromiso, como lo dije al principio, para que podamos entre todos conseguir lo que Barcelona quiere y el hincha quiere. Así que eso. Siguiente. Vamos con otra pregunta para Fernando Gaibor. Hola, buenos días, Luis. Buenos días, Fernando. Bienvenido a Barcelona. Fernando, tu trayectoria como futbolista te ha permitido estar en varios clubes a nivel internacional y nacional.
Ahora acá en Barcelona, con los tres frentes, ¿no? De Libertadores, Copa Ecuador y Liga Pro, ¿crees que puedas mantener ese nivel y, bueno, darlo todo acá en tu club? Bienvenido. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, eso es lo que uno viene a luchar por los tres frentes. Y bueno, uno en el camino se va dando cuenta si lo va a lograr o no. Pero hoy que estamos a principio de año, uno inicia con ese enfoque, con esa proyección. Y pues en el día a día uno va trabajando al máximo para poderlo lograr. Así que esperemos que este año no sea la excepción. Gracias a Dios en el fútbol me ha tocado ganar muchas veces más que perder. Y eso no es fácil en el fútbol. No todos se tienen esa bendición de poder ganar muchos campeonatos. Y pues hoy, como te digo, tengo ese deseo y ese desafío de poderlo seguir escribiendo mi carrera junto con Barcelona. Muy bien, vamos con la próxima pregunta en esta ocasión. Vamos con la otra inquietud. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Fernando, es innegable lo que pasó antes y ya tú lo comentabas un poco, pero ¿crees que tu pasado, el hecho de que hayas estado en Emelec, que hayas sido figura, que ídolo y referente en Emelec, te pueda pesar acá estando ya en Barcelona? Y también, ¿cómo será para ti compartir cancha con Giggs? Bueno, el tema de mi pasado en Emelec, para cerrar ahí, es una institución a la que le tengo mucho cariño, mucho respeto a su hinchada y a toda la gente que trabajó en el club mientras que estuve allí. Pero es un tema ya del pasado. Yo hace, creo que ya mismo 5 años que salí del club, no salí ayer, me fui de ahí, nunca falté respeto al club, nunca le robé nada al club. Le entregué todo mi profesionalismo, como ellos también me ayudaron a crecer. Y hasta ahí, como te digo, es parte del pasado. Le tengo mucho respeto y cariño, pero hoy mi presidente es Barcelona y pues yo vengo acá con la misma hambre de cuando tenía 20 años, de salir a la cancha y ganar todo. Así que eso, después compartir cancha con Damián también va a ser un desafío bonito porque bueno, antes éramos rivales, hoy somos compañeros, él es un referente acá y bueno, como te dije, parte de la adaptación, así que todos venimos con el mismo enfoque de dar lo mejor para que Barcelona, que es la institución, pues siempre esté ahí arriba. Muy bien, ahí estaba la respuesta de Fernando Gaibor por el tema de Damián Díaz y también hablar un poco sobre la adaptación en el club. Sigamos escuchando las preguntas. Siempre lo hay dentro de la cancha. Si te toca marcar en un clásico de la tierra, lo vas a celebrar y otro mensaje para los hinchas barcelonetes que también tienen que entender. Gracias. Es clásica esa pregunta. Por eso, la pregunta que yo dije que quería cerrar el tema con las cosas relacionadas con el equipo, porque no, lo único que vamos a crear es más morbo y yo lo que no quiero es eso. O sea, yo, como digo, hoy pertenezco a Barcelona, lo hice con Independiente y lo mismo, muestro el respeto desde mi lugar. Después que a veces se hablan muchas cosas que no son verdades, pero como te digo, clásico es clásico y voy a tener que, o voy a defender, como te dije, a morir la camiseta de Barcelona hoy. Después, si hago el gol, si celebro o no celebro, eso lo manejo yo, pero como te dije, yo respeto a las instituciones y ya, o sea, creo que ese es un tema que está demasiado hablado. Perfecto, vamos con las últimas dos preguntas en esta ocasión. Vamos a escuchar la pregunta por parte del colega. Escuchemos la próxima inquietud. Vamos a ver. Vamos a escuchar ahora sí la pregunta. Fernando, buenos días. Bienvenido a Barcelona. La pregunta va por el lado. ¿Qué considera
que ya pasaba por equipos como Independiente del Valle, Independiente Argentina, hasta otros equipos en el país. ¿En qué ha durado Fernando Benguana, ya en esta época, ahora como futbolista de Barcelona? Bueno, lo dije en una pregunta hace un rato, que en saber manejar los triunfos y la derrota, en saberme no dejarme llevar ni por la euforia del triunfo ni por el mal momento de una derrota. Creo que he aprendido a tener mucho equilibrio en mi vida, en mi carrera, y eso ha hecho que pues en estos últimos 2 años y medio me ha ido muy bien. Con Independiente también pude lograr 3 títulos, y como les decía hace un rato, eso no se logra fácilmente. Así que eso es lo que me ha dado hoy en día la estabilidad para poder estar muy bien conmigo mismo en mi carrera y poder tomar una decisión como lo fue venir a Barcelona. Diego Vaquerizo de Tencent. Vamos a escuchar la próxima inquietud. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido acá a la ciudad. Es un gusto tenerte acá en el colectivo. Primero, ¿qué es lo que te motivó venir acá a Barcelona, sabiendo que obviamente dejamos un lado el que hiciste, el polvo, pero estabas en Quito jugando en que en ese momento era el campeón ecuatoriano? ¿Qué es lo que te motivó ese momento de decir, bueno, es momento de estar en un gran también, Barcelona Sporting? Gracias. Yo lo intento. O sea, ¿qué es lo que te motivó a seguir acá a venir? Porque tranquilamente podrías ir a tu exterior también. Sí, te lo dije. Habían 2 propuestas y bueno, por lo que hablé con mi familia, por mis hijos, tengo mis hijos que también son niños, estuve viviendo 1 año y medio en Quito, lejos de ellos por sus estudios. Entonces, hay muchas cosas que no las puedo estar explicando a cada persona que me encuentra en la calle, pero que dentro de puertas adentro, pues yo analizo con mi familia, no me gusta ser egoísta tampoco, y sé que mi familia, mis hijos me necesitan cerca, y bueno, dentro de todo ese análisis que hice, la propuesta de Barcelona, y por todo lo que Barcelona significa dentro del país, e internacionalmente, y por los proyectos que se vienen, pues eso fue lo que me motivó a tomar la decisión. Así que por eso estoy acá y por eso fue que me decidí por Barcelona. Perfecto. Y ya para finalizar, como saben siempre los socios, vamos a escuchar las preguntas de los socios. En esta ocasión. La mayor de las suertes. Bienvenido a Barcelona y a uno más de nosotros. ¿Y cuál será tu mayor reto en este año con la camiseta amarilla? Un abrazo. Bueno, mi mayor reto, ya lo he dicho varias veces durante la rueda de prensa, es entregarle todo mi compromiso al club, todo mi compromiso y mi profesionalismo para que las cosas salgan como todos quieren y como yo también quiero. Así que de mi parte, pues eso. Y después, como lo dije, también hablar dentro de la cancha y por todo lo que yo vengo a hacer acá. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Agradecemos a Fernando Gaibor, en donde ya acaba de terminar la rueda de prensa, presentación de Fernando Gaibor acá en el Estadio Monumental. Joselo, vuelvo contigo, Cito, arquitecto, para todas las personas. Bueno, luego de esto nos volveremos a conectar. Un abrazo. Correcto, correcto. La información de primera mano aquí en Al Toque con Nico Rivera, fuera de estudios. Yo le había consultado hace un instante al arquitecto Villa e incluso me alineé con ese concepto, pero igual se las consulto a los demás compañeros, tanto a Joaquín como a Ramón. ¿Se lo puede tomar como un camisetazo lo de Fernando Gaibor, identificado siempre con el club Sport Emelec, ahora ya presentado en Barcelona? Es que yo creo que uno de los principales motivos para decirle camisetazo es el cambio de inmediato de un club a otro club. Claro. O sea, te lo quité, te lo arrebaté, ya, sí, camisetazo. O sea, ese es como que el primer requisito para hacer camisetazo. Después la historia que tenga ese jugador y el momento que esté viviendo. Porque si bien en su momento, por ejemplo, Pablo Palacios pasó a Emelec,
ya estaba de bajada Pablo Palacios y no se sintió dolor. Y nunca el mismo fue un caso, referente de Barcelona tampoco. Exacto, fue goleador 2008 y después no le fue bien, a pesar de haber estado 4 años en total en el club. Después, Osvaldo Lastra, campeón, múltiple campeón con Emelec, pero estaba en un nivel bajo, de bajada, que el mismo presidente que lo deje libre para que llegue a Barcelona, por eso no se sintió como un camisetazo. En el mismo año, ¿no? No, pero ese no tenía referencia de nada. Pero, por ejemplo, Lastra podía estar más cerca a ser llamado ese camisetazo, a sentirse como camisetazo. Sosa tampoco. Sosa tampoco, porque apenas un año, pero Lastra sí fue campeón, querido por su hinchada, por todo, y pasó de inmediato. Pero después se le bajó el nivel de camisetazo porque no fue tan protagonista previo a llegar a Barcelona. Acá Gaibor se fue a muchos años de Emelec, muchos años, Independiente de Avellaneda, estuvo por Arabia, estuvo en Guayaquil City, Independiente del Valle. Mira todos los equipos que pasó para llegar a Barcelona. Eso sí, es un jugador histórico y yo tengo amigos y que no se me hagan. Yo no estoy hablando por el 100% de los emelecistas, es imposible hablar por el 100% de los emelecistas, pero he conocido a más de 5 que están llorándole a Fernando Gaibor, que son viudas de Fernando Gaibor. Tengo los capsules ahí de grupos de amigos que dicen, cómo me duele verlo con la camiseta de Barcelona y todo eso, porque fue un jugador histórico, son 4 títulos y fue protagonista. ¿A quién pelea puesto en Barcelona de Gaibor? Él, a ver. Ahora. En este momento él pelea por ser el 8 del equipo. Seamos sinceros, se va Carcelén, se fue, llega también Arce. Sousa está ahí. Entonces, si te va a jugar simplemente con un 5 y un 8, Fabián Bustos, en una línea de 4 en el medio campo, va a pelear Gaibor ser ese 8 del equipo titular. Pero tiene una pelea dura. Con Arce y Sousa. Oiga, Sousa. Permítame leer un mensaje que llega por acá, que son muchos, y gracias a la gente que está en sintonía a través de Diblu TV. Margarita Silva dice, queremos ver al Osito. ¿Qué le parece? Está empatando de baño en Crucita. A Margarita Silva y contésteme también si lo considera o no camisetazo el tema de Gaibor al Barcelona. ¿Cómo está, Margarita? Un saludo para usted, un abrazo y gracias también por el mensaje. Y lo de camisetazo, no, para nada. No es camisetazo. Ya creo que Joaquín, el arquitecto, hasta el propio José lo han explicado muy bien. Lo de Arce tampoco es camisetazo, como lo decía Joaquín. Recuerden ustedes que Orejuela también estuvo en Barcelona y estuvo en el Emelec. Pero camisetazo tiene que ver con los jugadores que estando en un buen nivel o un buen desempeño en su equipo hayan pasado al archirrival en su momento, ¿no? O que te lo hayas también puesto mucho más dinero. Y hay algunos casos en que a pesar de que ha tenido un buen nivel y pasa inmediatamente al otro, al no haber sido de las raíces de un club, no aplica mucho el tema camisetazo. David Quiroz, por ejemplo, tuvo un buen año en Barcelona. Y pasa a Emelec, pero él salió en Nacional, ¿no? Claro. Nico Rivera, ¿qué opinas de este tema que estamos tratando? No, a ver, primero acá el amigo Josué Cacao le manda saludos. Saludos a don Josué Cacao, a Aguat. Dice que lo pregúntele por qué le decimos Aguat. Dice que lo quiere mucho, lo cito, Josué Cacao acá, pero a ver, este tema del camisetazo, creo que coincido con lo que los venía escuchando. Por ejemplo, antes se hablaba de camisetazos de un jugador de Barcelona a Emelec o viceversa, o en su momento un jugador del Deportivo Quito a Liga Deportiva Universitaria. Todo depende mucho, reitero, el nivel y la competencia que se pueda tener a lo largo de este tiempo en el cual, por ejemplo, mucho se hablaba de que si Aymar no seguía en Barcelona, se iba a Emelec y era un camisetazo. No sé si considerarlo como tal, porque ojo, fue campeón Darío Aymar con Barcelona, importante en aquel título del 2016, pero poco a poco fue bajando el rendimiento. No era el mismo Darío Aymar de siempre, no era el jugador que todos querían ver de titular, pero después creo yo de que lo de Fernando Gaibor quizás es una puñalada para el hincha de Emelec. Para el hincha de Emelec por todo lo que... Porque, a ver, por acá tengo un hincha de Melega, Colombia y Alba, dice, ¿qué tal, José? Los saludos a todos escuchándolos. No es camisetazo, pero sí inesperado, dice Colón. Exacto. Es que, ¿sabes por qué es una puñalada, José? Porque el hincha se sintió identificado. A ver, Fernando Gaibor es uno de los jugadores más ganadores del fútbol ecuatoriano, ganando campeonatos ecuatorianos en Argentina, ahora Copa Ecuador, Copa Sudamericana,
y que el hincha esperaba, ¿no?, que en su momento en la era Nassim Nehme vuelva al club. No pasó así. Con Pileggi tampoco sucedió, pero después de eso, Fernando Gaibor, dicho por él en la rueda de prensa, tiene un cariño por el hincha de Melec, tiene un respeto por la institución, pero ya después se verá en la cancha lo que él rinda en su club. Fue campeón de Liga Pro en el 2021 en la cancha de Melec. Entonces hay que ver todas las condiciones por las cuales se podría considerar este tipo de acciones como camisetados, José. Correcto, por acá me agrega Colón y se podría decir que choca un poco por lo identificado con los colores de ML. Bueno, vamos a la pausa, 11:31, vamos a la pausa. Este es tu año y Sportbet.es es tu mejor opción. Los mejores eventos deportivos, las mejores cuotas y los mejores beneficios. Ponte la camiseta y conviértete en un verdadero hincha Sportbet. Regístrate y arranca el año con un bono de bienvenida. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Contribuye con el orden y el aseo de tu ciudad. No saques los desechos luego de que pase el camión recolector. Respeta horario y frecuencia de recolección en tu sector. Recuerda, Guayaquil es compromiso de todo. Para más información, www.urbaceo.com. Oiga, solo de leer esta mención se me hace agua la boca. Comida típica Los Arbolitos, un sabor insuperable. Desde 1971, siendo la mejor hueca de Guayaquil. Los mejores ceviches, bollos encebollados, conchas asadas, banderas y más. Los cangrejos, le puedo mencionar un pocotón de platos que tienen en Los Arbolitos. Estamos ubicados en varios puntos del Gran Guayaquil, en la Alborada Sexta Etapa, Durán Plaza Saibaba, La Aurora, Vía La Costa, Entre Ríos, San Martín y Rumichaca, Mercado del Río, Vermont Plaza, Aurora, Durán Business Center, Plaza Tía La Joya, en fin, en muchos lugares. Síganos en las redes sociales, restaurante Los Arbolitos, Los Arbolitos 2 también. Osito. Seguimiento nutricional, físico y cardiológico solo en ISADMED con el doctor Carlos Soledispa Suárez, donde hay un nuevo método para bajar de peso en el Ecuador, la embolización gástrica bariátrica en ISADMED con el doctor Carlos Soledispa Suárez. Estamos ubicados en La Aurora, edificio Platinum Business, piso 6, oficina 613, avenida León Flores Cordero y Alfredo Adún, José Ló. Viajar conectado por el mundo es fácil con el chip Smart SIM de Smartphone Soluciones, que se active y conecta desde cualquier parte del mundo. Adquiérelo en nuestros locales de los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Atención las 24 horas en el preembarque internacional. Viajas por negocios a Quito, el Hotel Holiday Inn Quito Aeropuerto tiene las mejores tarifas para tu empresa. Disfruta de la tranquilidad, sofisticados espacios y deliciosa gastronomía del mejor hotel de la ciudad. Holiday Inn, tu mejor opción. Comunícate ya a los teléfonos 098-166-2057, 098-573-2397. Julito, la pausa y luego con información del Club Sport Emelec. Inicio de espacio publicitario. El futbolista ecuatoriano tiene todo, pero aquí arriba no se cree. Hay dos cosas. Uno es esa, que uno es que es su disciplina no es la ideal. Todavía siguen habiendo, no es como, yo me imagino cómo debe ser Europa, pero no he ido, pero me imagino que allá sos profesional y si no, te quedas un costado. Tú vas a ser narradora, tienes que ser narradora. Pero como los papás siempre los dan a los hijos, yo dije, te man. Yo ni bola le paré a mi papá, pero él me venía diciendo, tú tienes que ser narradora, mira fútbol. ¿Y practicabas en el espejo? Sí, en la ducha. ¿En la ducha? En la ducha, en el cuarto de gritos, que es mi cuarto. No. Pero sí, porque narro, por si acaso no va a pensar la gente nada, sí, mal, claro. Porque narro nada más. Ya. ¿Qué ha sido lo más loco que te ha pedido un hincha? Yo creía que el boxer, o sea, la licra. La licra, yo, aguanta, o sea, primero, si yo estoy vestido así, tampoco me va a quedar desnudo, pero la licra no tiene sentido. ¿Y por qué no Tuco? ¿Por qué Tuca? No sé, porque a ver, dice pues yo, los profesores que ellos tenían un jugador de mi característica, que a ellos le decían la roca, y a ti te van a poner la Tuca, porque eres Tuca de hombre, Tuca de jugador. ¿Qué te dio
el periodismo, Carlos Víctor? ¿El periodismo? Todo, porque gracias al periodismo y a mi trabajo formé la familia que formé, le di a mis hijos lo que he podido darles. Soy muy orgulloso de decir que a mi ciudad, a mi país, a mi sociedad le he dado cuatro personas increíbles que son mis hijos. Saquemos el fútbol ya por un rato. ¿Qué otras aficiones tiene Charlie? ¿Qué sé yo? Cuestiones románticas sobre todo. ¿Cómo es eso? sí, es muy, muy poco. Me gusta esta persona, hablé con este. Pocas veces se concreta después, por eso es que salvo esa crisis del 2013-14, tampoco es que tengo esa historia de gente que cuenta, oye, estuvo esta novia y salimos y me hizo este cena. O sea, esas historias no tengo, pero sí de más de picanteo. Espacio publicitario. Continuamos con más, 11 horas con 40 minutos, seguimos aquí en Al Toque a través de Diblu Caravana, Diblu TV. Ya voy a leer mensajes porque hay mucha gente que está conectado a través del YouTube. Con esa camiseta a los sitios, me parece jugador de Espoli, azul, el tradicional azul del Espoli. Bueno, vamos a seguir con información fuera de estudios, ahora el tema del Club Sport Emelec, que ya confirma lo que podría ser su último refuerzo. Se cayó uno y llegó otro, mi querido Estefano Gabriel Dueñas. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día. Señores, ¿Cómo está? Un fuerte abrazo para ti, José, a todos los compañeros en Al Toque. Primero, a ver si me escuchan, hay buena recepción. Porque perfecto. Es el mismo Estefano que nosotros conocimos. Es el mismo Estefano que yo... Sí. El mismo, sí. Se lo ve 3 meses más joven, oiga. La vida me está tratando muy bien, así que hay que festejar eso. Bueno, estamos acá para hablar del bombillo.
La realidad es que Melec ya tiene novedades. José Alberti ya firmó contrato con el Bombillo, ya fue presentado oficialmente. Va a estar ya desde hoy en la tarde, en la jornada de la tarde, ya va a estar junto a sus compañeros para su primera práctica. Firmó un contrato de un año cedido por Boston River con opción a compra. Melec analizará si el desarrollo de esta temporada le dará o no para poder comprar el jugador. Y luego el otro que hablaba José, lo que es muy real, lo de Andueza se terminó cayendo. Melec se cansó de esperar por Andueza, se cansó que jueguen con el representante, el mismo Sarmiento, el club justamente dueño de sus derechos, se cansó que jueguen con Emelec. Cada vez y cuando cambiaban las condiciones, Emelec aceptaba condiciones, las volvían a cambiar, y Emelec ya llegó un momento que dijo, bueno, no puedo permitir que esto continúe, por lo tanto se detuvo eso ahí, José Lo. Y de ahí, la opción número uno, que me dicen está muy adelantada, es el colombiano Blainer Argón, que ya prácticamente tiene un acuerdo con Emelec. ¿En qué juega? Ya está todo definido. Es defensor central, perfil zurdo. Okay. Ya prácticamente tiene todo definido él. Lo que me dicen, faltan nada más detalles para que ya pueda estar junto al Bombillo, para que esté máximo. Emelec lo quiere cerrar el día domingo. Ese es lo que ellos esperan. Máximo el día domingo tener cerrado al futbolista para que ya la próxima semana, como tarde, ya se pueda juntar con todos sus compañeros y ser parte de este Emelec 2023. Con esto también les digo, muchachos, con esto Emelec cierra la plantilla 2023. Me dijeron que ya con la oficialización de Alberti y también la posible vinculación, que faltan detalles nada más, del futbolista colombiano central izquierdo, que es el que va a reemplazar a Andueza. Andueza era uno de los que querían, pero termina siendo Blainer Argón el que va a ser el defensor central, o al menos para allá se está fijando todas las negociaciones. Emelec cierra su libro de pases para este 2023. Correcto. Está la información de primera mano con Estefano Dueñas con el tema del Club Sport Emelec, que apuesta a realizar un buen trabajo tanto en Liga Pro, en Copa Ecuador, y por qué no pensar que puede entrar en esa pelea de la Copa Sudamericana también, Estefano. Claro, Emelec apunta justamente la Copa Sudamericana. Emelec quiere precisamente ganar el torneo internacional. De hecho, una de las cosas que dijo el entrenador de Emelec en su momento, Rondelli, que era justamente apuntar a todo lo posible, Copa Ecuador, Copa Sudamericana, y de hecho Emelec tiene ese pendiente con sus hinchas, ¿no? La Copa Internacional, que en la última dirigencia, por más que se luchó, no se pudo alcanzar ese objetivo. De ahí también informar que Emelec tiene pronosticado para ya estar en Argentina 3 partidos amistosos, todavía no tiene definidos rivales, pero tentativamente los días serían 20, 24 y 27, porque Emelec ya vuelve el 29. Entonces esos 3 días serían los de Emelec para poder justamente tener ya su preparación a tope para volver el 29 y prepararse para la explosión azul el 11 de febrero, que será contra Guayaquil City. ¿Alguna actualización del tema auspiciantes, tema camiseta? ¿Cuándo será la presentación? Por ahora ese tema no me han dicho nada. Tengo conocimiento de que algunas marcas no lo van a acompañar a Emelec, que sí estaban el anterior dirigencia, anterior gestión, pero tengo entendido que no van a seguir. Vamos a ver cuál va a ser la principal. Por ahora no hay muchas novedades en ese sentido, pero vamos a ver qué pasa en estos días. Creo que es algo que se tiene que decir prontamente también. Correcto. No sé si tenga alguna consulta para Estefano, aprovecharlo ahí con todas las novedades del cuadro millonario. Ramoncito Morales, te veo que abriste micrófono. ¿Cómo estás, Estefano? Un abrazo para ti. Y más allá de la contratación, por ejemplo, más que todo para los hinchas del Emelec, descríbenos un poco de las características de Alberti, la posición para los hinchas del Emelec que siempre están pendientes de esa información. Un abrazo. ¿Cómo te va, Ramoncito? Un fuerte abrazo para ti. Alberti viene a ser un reemplazante natural de Sebastián Rodríguez, un volante mixto que tiene marca, pero mucho más, con visión al arco contrario, tiene buen pase, buena salida, tiene un buen remate a media distancia, es ejecutante de tiros libres, es un futbolista que tiene muchas cosas positivas. Por lo tanto, vamos a ver de qué manera le viene a dar la mano al Bombillo. Definitivamente es un futbolista diferente que le puede brindar cosas muy distintas. Sosa también ya se sumó a los trabajos, ¿sí?, del conjunto millonario, ¿no? Correcto. Hoy ya llegó justamente a Córdoba, ya está entrenando. Se especulaba un poco de que no iba a poder llegar, pero al final sí, va a estar Sosa con toda la gente de Emelec ya para esta temporada 2023. ¿Están canalizando la posibilidad de algunas otras
incorporaciones, qué se puede venir, o hasta ahí cierran nomás la planificación en cuanto a los fichajes. Estefano, según la información que tú nos puedas dar también o la que tengas. Lo que me dicen es que con esto ya se cierra el libro de fichajes, Ramoncito. Se hablaba de la posibilidad también de jugar a Ayrton Preciado, pero a mí me dicen que es muy complicado. Así que vamos a ver qué sucede. Yo lo veo muy, muy difícil que llegue a Ayrton Preciado. Emelec tiene, creo que, una sobrepoblación en ese lugar. Así que lo más probable es que no llegue a Ayrton Preciado, al menos en este primer semestre. Quizás para el segundo pueda aparecer ahí el exjugador del Bombillo. Joselo. Perfecto, perfecto, Ramón. Y la última consulta para Estefano, y que ha sido la consulta que le hemos hecho a todos. ¿Cómo consideras lo de Gaibor? ¿Si es camisetazo o no? No, no creo que sea camisetazo. Creo que para ser camisetazo tiene que pasar directamente en Melega a Barcelona, pero definitivamente es un golpe a la hinchada azul, que creo que no le va a gustar verlo a Fernando con la camiseta de Barcelona. Igual creo que Fernando quería jugar en Emelec, al final de cuentas la propuesta no era la mejor, así que se inclinó por la más tentativa. Creo que Emelec dijo que siempre tenía las puertas abiertas, pero la propuesta no fue la mejor de Emelec. Entonces, Fernando también es profesional, él tiene que hablar por su familia, entonces se inclinó por la oferta que más semejante a sus aspiraciones estaba. Así que creo que igual la gente de Emelec tiene que decirle lo mejor. Va a ser bravo cuando vuelva al campo, definitivamente, pero no creo que sea camisetazo para mí. Correcto. Oiga, entonces, Nico, te iba a dar rapidito, paso justamente. Sí, le quería preguntar a Fu, ¿cómo te va? No sé, te quería decir y te quería preguntar este tema porque es lo que está pegando, ¿no?, últimamente. ¿Sabes o tienes la información si es que Emelec pedirá VAR durante la primera etapa? Porque recordemos que en la segunda ya todos pueden utilizar el VAR, pero no sé si tengas esa información, Estefan. Creo que todavía no han analizado el tema, pero yo creo que sí habrá partidos que Emelec pedirá VAR. Yo creo que definitivamente sí va a haber partidos que Emelec necesitará pedir VAR. No sé si como Barcelona lo hizo el año pasado, que los pidió en todos, no sé si lo van a hacer para todos los partidos, pero habrá partidos determinantes que sí pedirá VAR Emelec. Correcto, correcto. Muchísimas gracias, Estefano, y que tengas un lindo fin de semana y nos reencontramos ya a partir de lunes. Así es, José, un fuerte abrazo y el lunes nos reencontramos desde Córdoba, Argentina. Cuídense mucho. Bendiciones. Muchísimas gracias. ¿Te vas para Argentina? Se va a Córdoba, claro. Ah, muy bien. Excelente. Sí, allá nos vemos. Ahí les traigo el fajores de vuelta para que la X se coma. Ah, rico, rico. Excelente. Ayuya quiere, Joaquín, que le traiga. Estefano, que le vaya bien. Bendiciones ahí, cuídese mucho. Nicolás, usted ya terminó su trabajo, se puede ir también. Estefano, que le vaya bien. Osito, un abrazo allá en Puerto Viejo. Continuamos acá. Perfecto, buen viaje, buen viaje. Y el mejor de los éxitos para Estefano Dueñas. Por acá le unos cuantos mensajes para comentar lo de Alfaro Moreno ayer, porque reitero, al inicio del programa le dejamos así como titulares nada más, pero sí sería bueno analizar algunas cosas que manifestó el presidente de Barcelona. El veterano dice: buenos días a todo el panel. Freddy Játiva dice: saludos desde Orlando, Florida. Carlos Macías: buen día, señores. Eddie dice: buenos días. ¿Qué hay de verdad que la final de la Copa Libertadores se jugará en Estados Unidos? Todavía no está definido el tema, no hay una sede anunciada y como normalmente se ha hecho en ocasiones anteriores, hay un concurso, ¿no? Por lo menos dos, tres ciudades y a partir de ahí viene la elección. Gerson dice: Carlos Grueso fuera del Augsburgo, no fue a la pretemporada con su equipo en España, iría a la MLS, dice Gerson. Daniel Druet dice: para que Gaibor se demuestre que acá sí nadie lo conoce, como fue, a ver, poquito fuerte el mensaje de Daniel sobre el tema de Gaibor. Por acá Jocelyn Ruth Villegas dice: a demostrarlo a lo bien. Gustavo Macías: por favor, suban el retorno de la radio. Sí, estuvo, sí, después se corrigió. Kenny Quijije: buen día para todos. Maxi Benítez: esperemos que este equipo 2023 nos lleve lo más lejos posible en la Libertadores. El año pasado no teníamos recambio en banca y parece que este año sí. Con este mensaje me quedo. Mejora la plantilla de Barcelona en relación a lo que fue el año anterior. Según el mensaje del amigo Maxi Benítez, tiene más banca, tiene más recambio, Ramón Morales.
Sí, Barcelona tiene muchos recambios en varias posiciones. Lo hemos dicho, de mediocampo, en la delantera. Lo único que yo, bueno, en los centrales, lo único, lo que yo inclusive se lo decía a Fabián Bustos, lo que me preocupa y también lo compartía con ustedes en algunos programas de radio, era la salida de los laterales, por ejemplo. Lo de Pedro Pablo Velasco por el costado derecho, no hace tanto el juego vertical, ya no es como anteriores años. Y Pineda, que hace más el juego interior, y podría ser en algún momento el juego vertical. Y esperar más de los laterales que están también esperando su oportunidad, por ejemplo, de Rendón, que ya ha jugado, y el otro chico, Jordan Morán. Entonces, eso es lo único que yo veo analizable en Barcelona. Pero de ahí en más, de mediocampo y en la delantera, Fabián Bustos tiene para dónde escoger, jugar con tres volantes, jugar con dos volantes, jugar con extremos veloces, jugar con extremos que te hacen el juego asociativo interior. Ya será decisión de él, pero lo único que digo es en la zona de los laterales, José. Claro, que ayer Carlos Alejandro Alfaro Moreno habló del tema de los laterales. Por ejemplo, dijo, me parece que era el chico Rendón, que era el segundo lateral y que ellos habían hecho el análisis que era superior incluso al aporte que podía mostrar para este año Leonel Quiñones. Y por eso se decidieron por la salida de Leonel y dejarlo a Rendón como segunda opción de lateral por izquierda detrás de Pineda. Ayer algunos titulares, no sé si todos tuvieron la oportunidad de ver la entrevista que le hizo Gol TV a Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Tú decías bastante bien uno de los temas de la administración de los últimos 25 años, quizás algunos estarán de acuerdo, otros no, pero otro de los temas, por ejemplo, que pide VAR para todos los partidos de la primera etapa, lo va a solicitar Barcelona tal cual lo hizo el año anterior en la segunda etapa, o a lo largo de casi todo el año. Entonces, eso como que se cura también en salud. ¿Va a pedir VAR para todo el año? Para la primera etapa. Recordemos que la segunda etapa se supone ya debe estar... Al igual que el año pasado. Al igual que el año pasado que pagaron todo el año el VAR, salvo el último partido cuando ya estaban eliminados, dijeron, exacto, ¿para qué lo vamos a pagar y tener ese gasto? Pero de ahí, todo el año el VAR, lo acaban de anunciar nuevamente, era algo que ya más o menos se había publicado y me parece inteligente. Después ya es gastar saliva, es gastar tiempo en que si es justo o no es justo. Claro. Ya se ha discutido eso antes. No, asimismo como el cupo de extranjeros que se hizo 5, se hizo 6, justamente para bajar los costos. No funcionó, parece eso ahí, se tuvo que aumentar a 8. Pero bueno, ahora, lo de Barcelona, yo sí estoy de acuerdo que del 2000 para acá sí es la mejor administración. ¿Ustedes qué piensan de eso? Porque si bien hasta el 2007 Galo Rollero, que en paz descanse, no dejó ninguna deuda importante, ya de verdad, Barcelona no tuvo, nunca se imaginó 5 millones de deuda. No tenía. Era un millón y algo, o lo habían vendido como un superávit ahí. Superávit, a mí me dio una entrevista, sí. Pero, dijo ojo, superávit. Eso era lo que estaba... Que se conocía después. Porque después aparecieron, las como dicen vulgarmente, las culebras que no estaban identificadas, exacto, antes. Pero no pasaban el millón de dólares, el millón y medio, eran cifras más manejables. Obviamente hay un quiebre, y yo diría ese quiebre impactó a todo el fútbol ecuatoriano. El quiebre para mí, después ustedes pueden analizarlo y decirme si estoy equivocado o algo se me pasa, pero para mí quien infla el mercado fue ese Barcelona del 2008. Claro, por supuesto. Pagando unos sueldos, pero de locura. Y de entregando contratos no solo por un año, eran por 3-4 años, ¿no? Joaquín Saavedra, estás jugando en el tal equipo. Espolé. Sí. ¿Cuánto te pagan? 12. Ven a jugar acá, te vamos a pagar 20. Así era. Así que fue una locura. Sí. La forma de negocio estuvo mal. Eso yo lo conversé y yo se los hice notar en su momento porque me decían, ya no vamos a pagar premios, ya no vamos a pagar incentivos, ya no vamos a pagar nada extra, sino que una sola en el sueldo. Y yo le decía, no pues, si los jugadores lo que más quieren es el premio y se matan por ganar un clásico latino porque les dan un dinero extra como incentivo, si le estás pagando un sueldo redondo... No va a haber el mismo sacrificio, al menos de manera puntual, en un partido determinado. Pero a la larga lo hicieron de esa manera y yo sí creo que estuvo mal. Lo han hecho todos los equipos, José. Lo hicieron. Hablamos de Barcelona, perfecto. Lo que dice Joaquín, estoy completamente de acuerdo. Inflaron mucho el presupuesto.
por ejemplo, quedabas campeón. Barcelona siempre fue así. El problema es que ese presupuesto que lo inflaron no lo supieron mantener. Y si vinieron más gastos, más deudas, más deudas, más deudas. Y vamos a ir al mismo sitio de siempre, de que por qué no se estructura el reglamento interno en Barcelona de los socios y todo lo demás, de que las deudas tienen que pagarlas, por ejemplo, hasta la dirigencia que esté y todo lo demás. Pero Barcelona infló el presupuesto como lo inflaron otros equipos, pues. Deportivo Cuenca, claro, lo infló y luego pasó lo claro, de Catamarca, Deportivo Quito lo mismo. Entonces ha pasado siempre eso. Mira que tú dices algo, el claro ejemplo es el Quito. El Quito hoy, un equipo en donde se sumergió en deudas, quedaste campeón, ok, voy a contratar por millones, por miles, y así tratamos de ver todas las condiciones en las cuales nos acomodamos. ¿Y qué pasa ahora? Hoy el Quito está sufriendo y llorando por todo lo que las malas administraciones, porque Alex Colón en su momento, el jugador, fue figura en Deportivo Quito, le pagaban miles y acá regresó por unos cuantos. Entonces, yo creo de que en el fútbol ecuatoriano, aparte de Barcelona, las condiciones por las cuales los equipos eran antes mal administrados, porque creo que con Liga Pro hay un reglamento, por lo menos hay un control económico, ahí se puede observar de que no hay que contratar, por ejemplo, lo que decía un candidato a la presidencia de MLEG, lo traigo a Luis Suárez por tanto cantidad de dinero. Creo que hay que esperar que los equipos se controlen, a pesar de que a la gente le moleste lo que diga el Beto o le fastidie lo del campeonato financiero, Barcelona se trató de acomodar y a por lo menos contratar de 8 a 9 jugadores en esta temporada y ver las condiciones que pueda tener para pelear todo este 2023. Sí, definitivamente, pero ojo con un detalle que era el que nos consultaban por acá también, hablando de la plantilla. Consideran que esta plantilla, y arquitecto Nico, que no contestaron aquello, es superior a la del año anterior. Es decir, yo por lo menos veo más delanteros. Va a haber una pelea muy interesante en el juego ofensivo para ver si juega con un punta, con dos puntas, si de pronto lo hace jugar a los tres. Tiene más alternativas que el año pasado. Entonces, y Barcelona el año pasado, y yo me cansé de decirlo, carecía de gol. Más allá de que hizo algunos goles, sobre todo con la llegada de Fidel Martínez y de Cifuentes. Pero no fue suficiente para ganar el título. Ahora tiene más delanteros, mantiene a Cifuentes, mantiene a Fidel, llega a Bauman, llega a Rodríguez, va a haber una pelea sana ahí en el juego ofensivo. Me parece que los recambios son bastante interesantes, Nico. A ver, todo empieza por algo. Barcelona, es cierto que hoy tiene gol. ¿Y a qué me refiero con gol? Cifuentes, Bauman, Agustín Rodríguez, que personalmente no lo conozco, he visto videos, pero una cosa es Uruguay, otra cosa es acá el torneo ecuatoriano. Y creo de que las condiciones, y no preocupa mucho, porque el año pasado sí llegó un momento Barcelona en decir, ok, ¿a quién puedes meter en la delantera? ¿Quién puede reemplazar a Cifuentes? Lo hicieron debutar a Energio Díaz, lo hicieron debutar a Allen Obando. Recuerdan que Allen Obando tuvo la oportunidad de marcar un gol de penal y no lo pudo concretar por una situación ya fuera de lugar. Me acuerdo que creo que fue el partido contra Macará, en donde el Quito le da la oportunidad para que patee Obando y la falla. Entonces, ahí vienen todo lo que podemos decir de la delantera de Barcelona. Porque Fidel llegó como promesa, no funcionó como quizás el hincha esperaba. Después, ahora, creo de que la ilusión regresa al hincha barcelonista porque tiene Barcelona. Tiene para para dar las tres competencias, para Liga Pro, para Copa Ecuador, para Libertadores, con delanteros, que es cierto, a ver, no es sorpresivo el peso de John Jairo Cifuentes, que eso hay que corregirlo. Eso creo que fue una de las preguntas que ayer a los amigos de Gol TV a ver, es cierto que Cifuentes tiende a ser de contextura gruesa, pero todos lo vemos en fotos y creo que la pregunta de la semana pasada que le hizo Fabián Gallardo a Luis Arce en una entrevista fue que si él tiende a engordarse o este tipo de situaciones. Ahora, que rinda en cancha con ese físico, si es que rinde y mete goles, a la gente no le iba a importar. ¿Por qué? Porque el jugador está rindiendo, está haciendo goles, y eso es lo más importante. Mira, yo te digo algo y para terminar,
Emelec y Barcelona este 2023 no se tienen que preocupar por un recambio, por la banca, porque si tú ves en la banca, ahora sí tienes la opción para cambiar, para hacer algún recambio, si es que no te gusta algún jugador dentro del terreno de juego, y creo de que Rondel y Busto van a tener ese dolor de cabeza a quién poner en cada partido de titular. Correcto, correcto. Bueno, son las 12:01, momento de hacer una nueva pausa. Pero antes de la pausa, sí, dígame. Lamentar lo que ha pasado otra vez en la ciudad, ¿no? En los Ceibos, sí, otro acto realmente, y ya... Bueno, lamentablemente dejamos hace un rato el estado de excepción, pero seguimos en estado de decepción. Ya no se puede seguir viviendo así acá. Sí, han asesinado al presidente del comité de los Ceibos, sí. Javier Rosero. Y la verdad que es una pena. En este momento se habla de varios temas, pero hay uno puntual, la lucha que tienen los Ceibos con la delincuencia. Tenemos muchos amigos en común que les han robado ahí. Yo en su momento tuve un negocio ahí y era una lucha constante. La verdad que Ceibos es bien difícil por lo abierto que es y las salidas que tienes vía la costa, Portete, Perimetral. Y se habla que ya lo habían amenazado de alguna manera. Grave, gravísimo lo que sucede en Guayaquil. Y qué pena, ¿no? Una persona joven que se muera así, que la maten así, que se la lleven así. Qué duro que está la ciudad de Guayaquil. Y se ve tan lejos que se pueda cambiar en algo. De verdad que da mucha pena. Ojalá las nuevas autoridades, porque a todos les escucho prometer que van a cambiar y que la seguridad será lo principal, ojalá lo puedan cumplir. Pero una lástima, la verdad, lo que estamos viviendo acá en Guayaquil y en todo el país en general. Yo les digo que Jabolín de nueva fórmula PSP, menos desgaste, más ahorro de combustible, mejor control de impurezas, ese algo que te da más kilometraje por galón. Jabolín es el compromiso de proteger a quienes más quieres en cada viaje. El valor de proteger tu motor por generaciones, Jabolín lo tiene. Nueva imagen, mayor poder. Conchas asadas, cangrejo, banderas, seco, ceviche, encebollado, lo mejor de lo mejor, comida típica de los arbolitos, un sabor insuperable, desde 1971 siendo la mejor hueca de Guayaquil y ubicada en varios puntos de la ciudad, definitivamente San Martín y Rumichaca, la Alborada, sexta etapa, Durán, Plaza Saibaba, La Aurora, Vía La Costa, Portal del Sol, Mercado del Río, Entre Ríos, Vermont Plaza, Vía Salitre, en definitiva, en todo Guayaquil, en San Borondón, en Salitre, por todos lados está Los Arbolitos. Osito. Seguimiento nutricional, físico, cardiológico y el método más importante para bajar de peso acá que ha llegado al Ecuador. La embolización gástrica bariátrica, lo más económico. Conoce la nueva forma de bajar de peso en ISADMED con el doctor Carlos Soledad Pasoares. Estamos ubicados en La Aurora, edificio Platinum Business, piso 6, oficina 613, avenida León Flores Cordero y Alfredo Adún. Viajar conectado por el mundo es fácil con el chip Smart SIM de Smartphone Soluciones, que se activa y conecta desde cualquier parte del mundo. Adquiérelo en nuestros locales de los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Atención las 24 horas, preembarque internacional. Jabolín de nueva fórmula PSP, menos desgaste, más ahorro de combustible, mejor control de impurezas, ese algo que te da más kilometraje por galón. Jabolín es el compromiso de proteger a quienes más quieres en cada viaje. El valor de proteger tu motor por generaciones, Jabolín lo tiene. Nueva imagen, mayor poder. En Casa Finca tenemos las mejores canchas de césped profesional. Gracias a nuestros amplios espacios, puedes hacer tu evento con seguridad privada y disfrutando de nuestro bar y zona de parrilla. Llámanos y haz tu reserva al 096-7279-018 y búscanos en redes como @casafinca.es. Casa Finca, más que cancha de fútbol, un ambiente perfecto. Inicio de espacio publicitario. El futbolista ecuatoriano tiene todo, pero aquí arriba no se cree. Hay dos cosas. Uno es esa, que
Uno es que es su disciplina no es la ideal, todavía siguen habiendo... No es como, yo me imagino cómo debe ser Europa, pues no he ido, pero me imagino que allá sos profesional y si no, te quedas un costado. Tú vas a ser narradora, me dice, tienes que ser narradora, pero como los papás siempre los dan a los hijos, yo dije, este man, yo ni bola le paré a mi papá, pero él me venía diciendo, tú tienes que ser narradora, mira fútbol. ¿Y practicabas en el espejo? Sí, en la ducha. ¿En la ducha? En la ducha, en el cuarto de gritos, que es mi cuarto. No. Pero sí, porque narro, por si acaso no va a pensar la gente nada, sí, mal, claro. Porque narro nada más. Ya. ¿Qué ha sido lo más loco que te ha pedido un hincha? Yo creía que el boxer, o sea, la licra. La licra, y yo, aguanta, o sea, primero, si yo estoy vestido así, tampoco me voy a quedar desnudo, pero la licra no tiene sentido. ¿Y por qué no tuco? ¿Por qué tuca? No sé, porque a ver, dice el profesor, los profesores, que ellos tenían un jugador de mi característica, que a ellos le decían la roca, y a ti te van a poner la tuca, porque eres tuca de hombre, tuca de jugador. ¿Qué te dio el periodismo, Carlos Víctor? ¿El periodismo? Todo, porque gracias al periodismo y a mi trabajo... formé la familia que formé, le di a mis hijos lo que he podido darles. Soy muy orgulloso de decir que a mi ciudad, a mi país, a mi sociedad le he dado cuatro personas increíbles que son mis hijos. Saquemos el fútbol ya por un rato. Uh-huh. ¿Qué otras aficiones tiene Charlie? ¿Qué sé yo? Cuestiones románticas sobre todo. ¿Cómo es eso? sí, es muy, muy poco. Me gusta esta persona, hablé con este. Pocas veces se concreta después, por eso es que salvo esa crisis del 2013-14, tampoco es que tengo esa historia de gente que cuenta, oye, estuve esta novia y salimos y me hizo este cena. O sea, esas historias no tengo, pero sí de más de picanteo. Espacio publicitario.
Continuamos con más. 12 horas con 11 minutos. Yo por acá sigo saludando a la gente que está en sintonía. Jorge Gaspar, buenos días. Barcelona le falta un marcador de punta y un central que cabecee, dice por acá Félix Cruz, dice sobre el tema de Gaibor, dice traicionó al bombillo, dejó de ser ídolo del bombillo. Luis Béjar dice, ya volvieron con lo mismo, como que le contesta a Cruz. Yo creo que no, olvídense eso. No, Sandro Tenesaca dice, ¿cómo lo ve a Barcelona en defensa? Bueno, justamente estábamos hablando que tiene buen recambio, tiene buena nómina. Claro, mira, los futbolistas son profesionales y tienen que ser hinchas. Correcto, de su trabajo. Si hoy día juegan en Melec y mañana tienen la oportunidad de pasar a Barcelona, en buena hora que tengan trabajo. Eso es verdad. ¿Sí? Andresito Espinosa, ¿qué opinión tiene de lo que dice el arquitecto Villa? Los futbolistas, más allá de que tienen un corazoncito del que formaron parte en su época de niñez, sobre todo antes del fútbol, pero ya cuando son futbolistas son profesionales, pues, mi querido Andrés, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Hola, Joselo, ¿cómo está? Un abrazo para ti, para los compañeros, el arquitecto, para Ramón también, que lo veo por acá, Nico, a todos un abrazo grande. Bueno, respondiéndole la pregunta al arquitecto, más que nada lo que le estaba escuchando, recuerde, el arquitecto debe recordar cuando Saritama, pues, que juró amor eterno al Deportivo Quito, que nunca iba a jugar en liga hasta juró en la... Se le cae una lágrima al arqui en este momento. Se fue a liga. Claro. Y después llegó a Barcelona, también recuerdo Saritama y que toda su vida fue hincha de Barcelona. Y después cuando regresó al Deportivo Quito dijo, lo que necesitaba es regresar a mi casa. Bueno, ahí está el claro ejemplo, ¿no? Que más que el amor por la camiseta, sí debe haber alguna pegada, pero más manda el los billetes, creo yo. Contándoles de novedades, metiéndonos en este tema, uno que el día de hoy no se ha hablado mucho de jugadores, de posibles refuerzos, todo el tema está enfocado en lo de Gustavo Alfaro, los posibles técnicos que puedan llegar a la selección ecuatoriana de fútbol, pero sí hay que decir algo que viene sonando en las últimas horas, es que se puede dar el regreso de Víctor Figueroa a Sociedad Deportiva Aucas. Esa es una de las alternativas, no sé cómo, no sé qué, pero nuevamente después de que se cayó la opción de llegar al Deportivo Cuenca, sabemos que estarían en conversaciones la gente de Aucas nuevamente con Víctor Figueroa, sabiendo que también hay una propuesta más del fútbol ecuatoriano por el negro Figueroa. Así que veamos qué es lo que sucede en horas de la tarde. También se puede dar la continuidad del polaco que está entreveremos, todavía no es confirmado, pero bueno, él tiene contrato con Aucas y hay algunos equipos que lo están sondeando. Lo de Liga, se alejan del polaco, pero ellos siguen enfocados en traer un delantero joven, sin experiencia, es un delantero con proyección, que es lo que se ha venido hablando en las últimas horas. Y del tema Gato Garcés también, sabemos que está muy cerca de llegar al Club Deportivo Nacional, está hablando con la gente nacional, volver a jugar allá es una de las prioridades, volver a tomar el ritmo futbolístico es lo del Gato Garcés que sabemos, y Moisés Corozo con visto bueno para poder negociar con Muxumruna. Son las novedades que se están hablando en los últimos momentos por acá. Oiga, lo del Gato Garcés, entiendo que fue de los jugadores que no viajó con Emelec, correcto. Claro. Entonces, por ahí existe esa posibilidad de volver al fútbol capitalino, bastante interesante. Sí, se habla muchísimo de que el Gato Garcés pueda ser nuevo refuerzo del Club Deportivo Nacional, priorizando sobre todo el tema futbolístico, ya que no tuvo muchos minutos en el anterior año y necesita continuidad. Aparte que también tiene casi ya su vida, su hogar acá también en Quito, entonces no le costaría mucho. Está en conversaciones con la gente del Club Deportivo Nacional. ¿Qué novedades me cuentas de Independiente del Valle? Por ahí los veía bastante activos también en redes sociales, lo de Farabelli, que tenía contrato hasta diciembre de este año, pero lo han renovado por 3 más, y me parece que es una de las figuras del cuadro Independiente del Valle que quizás el próximo año podría ser transferido al mercado internacional también.
Se hablaba muchísimo de Farabelli, sobre todo de que equipos de afuera, no solo de acá, sino de afuera, estaban preguntando por Farabelli. Se veía un poco incierto su continuidad, o por lo menos este año, y después ya buscar otros horizontes. Pero le gustó un proyecto interno que le presentó la gente de Independiente del Valle a un largo plazo, y por eso se queda hasta el 2026 el Lolo Farabelli con la camiseta de Independiente del Valle. Más o menos, acuérdese que fue lo que pasó con Pellerano, ya haciendo algunos tiempos de contratación, y quién descarta que después de estos mismos jugadores que llegan a tener ya bastante tiempo en el club se queden luego trabajando. Que se habla del mismo Pellerano después de estar por ahí, el Facu Martínez en Universidad Católica. Bueno, son estos jugadores que se dan, y para suerte de Independiente del Valle y también la tranquilidad de Farabelli, extendieron su contrato hasta el 2026. Este equipo que está por salir a hacer una pretemporada, algunos partidos amistosos en Uruguay, van a jugar contra San Lorenzo, contra Estudiantes de La Plata en la presentación de los Pinchas Ratas. Bueno, eso es lo que está en el entorno Independiente del Valle. Correcto. De los que van a participar en Copa Libertadores, algo me decías del Nacional, pero ¿qué hay de la Católica también? Bueno, la Universidad Católica creo que es de los equipos también interesantes que se han armado. Están ya trabajando, pensando en su primer partido, que va a ser por Copa Libertadores en febrero, pero mira, atrás se quedaron ya con Franklin Guerra, lo tienen a Lamuz Ordóñez. Todavía no hay la salida confirmada de Juber Mosquera, todavía sigue como alternativa, se hablaba que podía salir. En el medio sector, renovación con Facundo Martínez, lo tiene Andrés Oña, lo tiene a Kevin Minda. Adelante creo que reforzó su ofensiva, lo mantiene a Cristian Martínez Borja, lo mantiene a Ismael Díaz, y a ellos se suma Colman, que es el otro jugador, otro delantero ya comprobado en el fútbol ecuatoriano. Y bueno, creo que la Universidad Católica también es de los equipos que se mantienen, que tienen una buena plantilla. Aparte también acá se habla mucho de este año que Liga Deportiva Universitaria, con todo lo que se ha armado, ya es una obligación llegar a una Copa Libertadores. Con esa presión comienza el cuadro de Luis Francisco Zubeldía, que hoy está de cumpleaños también, al profesor Zubeldía, que están haciendo ya su pretemporada en Pomaski. El día sábado tienen partido frente a la selección sub-20 del Ecuador, miércoles a puerta cerrada en Casa Blanca frente al Cumbayá, y el sábado estarán en la presentación del equipo colombiano de Millonarios, que fue invitado el cuadro de Liga Deportiva Universitaria. Ah, correcto. Mándele saludos al príncipe, como dijo en su momento Canchita Tomalá, que lo bautizó como príncipe a Luis Francisco Zubeldía. Osito, ¿tenías alguna consulta para Andrés? Sí, Andrés, un abrazo para ti. Desde tu perspectiva, que siempre nos informas desde Quito, y coincido contigo sobre los equipos que se han estado organizando muy bien en contrataciones, haciendo muy buenas las mismas. Hablo de los equipos de la capital de los ecuatorianos. ¿Cuál crees que está ahí mejor armado que el resto? Como para saber una proporción también en cuanto a tu opinión, reitero, de la información que nos brinda siempre desde Quito. Yo creo que por nombres y porque lo hemos visto, yo creo que Liga es de los equipos que se ha reforzado, no solo acá, sino yo creo que de todo el torneo de Liga Pro, Liga es de los equipos que destacan con la llegada de Walter Chalá, Lisandro El Sugaray, el mismo Renato Ibarra. Se hablaba de un rumor de que Piovi puede salir, no, la directiva no ha sabido nada, lo quieren mantener a Piovi, la llegada del Team Angulo sobre todo. Esa contratación es la que les ilusiona a los hinchas, y lo mismo a la directiva, de que el Team Angulo pueda recuperar su nivel y pueda ser en Liga Deportiva Universitaria. Me gusta también lo que viene haciendo Independiente del Valle, que contrató a Jordi Alcíbar, que me parece un jugador que puede llegar a la idea que tiene Independiente del Valle, comenzar a buscar de pronto el reemplazo de Pellerano ahí con un Jordi Alcíbar. Tú mismo lo dices, Aucas, con lo de Michael Carcelenque acá. Para los hinchas también les ilusiona mucho. Puertas adentro también se ilusionan bastante con la llegada de Michael Carcelén, Eric Castillo. Bueno, la continuidad también del profesor Farías, que eso es un punto aparte también que la gente de la UCAS quería. La Universidad Católica que te acabo de decir, pero en todo yo creo que un poco más destaca el armaje que tiene el equipo de Liga Deportiva Universitaria de lo que se ha hablado por acá. Nico. Oiga, le quería... ¿Cómo te va, Andy? Un abrazo para ti. Quiero
preguntarte si es que es así, si no me corriges, ya que mayor información tú la manejas por allá, sabes el día a día de todos los equipos. ¿Tú consideras que este 2023 es el año en donde más se han reforzado, digo, con calidad? Porque es cierto que hay algunos equipos que traen 9, 10 jugadores, pero algunos no rinden. Pero esta vez, ¿tú crees que este 2023 es el año donde Liga, Aucas, Católica, el mismo Independiente, se han reforzado de una manera excelente como que para competir y dar pelea a los otros equipos? Totalmente de acuerdo contigo, Nico, y el abrazo para ti. Yo creo que estos equipos no solo pensaron en el torneo local, sino también en el torneo internacional. Lo que se les viene, y creo que los equipos que ahora vemos, los refuerzos que tienen, es para pensar también que se pueda alcanzar algo más en un torneo internacional. De acuerdo, de los últimos años, para mí han sido las plantillas que más se han cargado. Ahora hay que ver cómo les va, ¿no? Porque una cosa es que todo se contrate y después en el funcionamiento, si estás de mitad para abajo, no va a servir de absolutamente nada. Perfecto, perfecto. Mi querido Andrés, no sé si tengas alguna novedad de último momento. A ver, lo perdimos a Andrés ahí. Sí, se desconectó. Sí, ya ahí lo vamos a tomar nuevamente. Pero no sé si tengas alguna novedad de último momento, porque por acá la pregunta que siempre hace por interno el arquitecto Villa, hablando del Quito, nuevo año, nueva ilusión, que este año sí es el año del retorno. ¿Qué pasa con el Quito, Andrés? Para el arquitecto, bueno, estamos hoy por hoy complicado. El Quito está con el tema de contrataciones, ¿no? Tiene que solucionar algunas cosas en la FIFA, pero eso se ve que se va a poder aprobar. Ahora, posiblemente regresa un viejo conocido a la directiva, el doctor Rodrigo Gijón, que tuvo la presidencia del Quito, si no lo recuerdo bien, en el 2005, cuando el Cuqui Juárez vino al Quito. ¿Se acuerdan? Él lo trajo, el doctor Rodrigo Gijón, que sería una de las alternativas que se está hablando para que pueda llegar al Deportivo Quito. Correcto, y la última... Este es el año. Este es el año, dice el Arqui. Oiga, y ayer lo vi bastante activo a Andrés. Decía el míster. ¿Será que viene el míster o no? Se habla de que puede llegar a candidato. Candidato Miguel Ángel Ramírez. En lo personal no lo veo y no me gusta a mí como candidato okay. Para dirigir la selección ecuatoriana de fútbol. En lo personal, de ahí se ha hablado muchísimo de que sí puede ser una de las alternativas que llegue al banco de la selección ecuatoriana de fútbol, por lo que conoce a la mayoría de jugadores que están ahí, de pronto el acercamiento también con la directiva, pero no, en lo personal le digo, a mí no me gusta Miguel Ángel Ramírez. Yo tengo una reflexión con respecto a esta transición que viene, que debe ser lo más rápido posible. Ante un proceso eliminatorio tranquilo, en que se va a llegar sin problemas a este y posiblemente a otro mundial más, con esta generación de jugadores. Yo no me rompería la cabeza armando presupuestos muy, muy altos. Creo yo me fuera con un director técnico ecuatoriano. No voy a dar, yo tengo un candidato, pero no me corresponde decirlo. No ha sido todavía técnico de la selección ecuatoriana. Pero arquitecto, no hay problema. Es su pensamiento y usted puede dar el nombre. Sí, yo digo que debe ser un ecuatoriano. ¿Cuál sería ese candidato? Un ecuatoriano. A Scaloni. Que no ha sido todavía ha sido técnico de ninguna selección. Ya sé a quién pensó usted. No, Octavio Zambrano. Decir, ¿sabe por qué? Porque es mi amigo y van a pensar que... Octavio Zambrano. Yo estoy más que seguro que es Octavio Zambrano. Entonces, yo creo que... El que considera el arquitecto. No hay para qué romperse la cabeza con presupuestos tan altos ni buscar figuras tipo Gareca, Bielsa o algo así. En esta época de austeridad y con tantas deudas que tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque le debe al Bolillo Gómez, le debe al mismo Gustavo Alfaro. Usted pregúntele a los acreedores que le hacen fila ahí para cobrar a la federación. Con tantas deudas, yo no iría ni siquiera por un técnico de 2 millones como lo fue Gustavo Alfaro. Yo iría por un técnico mucho más económico. Obviamente, pero que conozca o no conozca el medio. Que conozca y que tenga experiencia. Que conozca el medio. Por ejemplo, y sin conocer... ¿Cuánto podría ser el presupuesto? Pero César Farías
me parece a mí que sacándolo de Aucas no te va a cobrar lo mismo que tenía de presupuesto Gustavo Alfaro, pues podrías arreglar por menos. Pero y un buen técnico tiene cuenta, experiencia. Es buena referencia esa. Es buena referencia. Pero hay que ver. Es cierto de que no sé si es que es igual el salario el que ganaba. Andrés no puede decir de salario de Farías. Exacto. Mira, dirigiendo selección versus dirigiendo a un equipo hoy campeón del fútbol ecuatoriano, yo creo de que Farías debió decirle al Aucas, bueno, soy campeón, quiero un aumento, quiero ganar tanto. ¿Por qué? Porque sí lo ha de haber hecho, sí lo ha de haber hecho, seguro. Es lo más seguro. Seguro, pero también hay que ver, sabemos que, acuérdense que la salida de Gustavo Alfaro se hablaba antes del Mundial, y por ahí también algún rato que comenzaron a saltar los nombres de Gareca, los nombres de Miguel Ángel Ramírez, el de Guillermo Almada también, pasó el de César Farías. Y ellos tendrían el equipo, le encantaría dirigir nuevamente una selección a su equipo de trabajo, pero también ya vienen a verse también los temas, más que los económicos, creo que serían el proyecto. Porque acuérdense que César Farías también es un técnico complicado, podemos decir, de lo que hemos visto con Bolivia en los últimos años que estuvo dirigiendo. Acá ha estado más tranquilo, pero también hay que ver las facilidades y cómo puede llegar con la directiva. Claro, el proyecto es clasificar al Mundial y de acuerdo a ese resultado una renovación para el siguiente periodo. Ese es el proyecto y eso va a ser siempre con cualquier entrenador. Pero bueno, en todo caso será el tema de discusión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Andrés, te mando un abrazo, feliz fin de semana y espero que disfrutes con la familia, con los amigos, aprovechando esta época que todavía no hay fútbol de fin de semana. Abrazo para usted, Joselo, para el arquitecto, Ramón igual, y a Nico un abrazo grande. Cuídense mucho. Listo. Gracias a Andrés Espinosa desde la capital de la República. Arqui. Yo creo que va a haber mucho, mucho para conversar sobre el tema. Es que... No hay apuro tampoco. No, ¿cómo que no hay apuro? Marzo ya viene fecha FIFA y pero, después de tres meses inicio de eliminatoria, arquitecto. Oye, pero puede ser... Oye, pero la eliminatoria es lo menos complicado si vas a llegar trotando, tranquilo. La selección hoy tiene menos tres. Entran siete. Tienen menos tres. Pero tienen menos tres. Sí, pero hay Bolivia, Perú y Venezuela. Entran tranquilito. Trotando. Y disputarle al TAS los menos tres puntos. Es que no, ese es el tema del menos 3. No se preocupe, pueden ser menos 6. Igual Venezuela, Bolivia Dios no llegan, por favor. Veremos lo que dice la federación nada más. Antes de concluir, saludos para también Raúl Velázquez, que está en sintonía de Estados Unidos. Y algo más, el tema económico, cada federación o cada institución o cada presidente cuando llega a una empresa, a una institución, valga la redundancia, sabe que hay problemas económicos. Sabían los problemas económicos que hubo. Ya quejarse es como llorar sobre la leche derramada. Hay que actuar, hay que ser austeros, y sobre todo en lo que decía el arquitecto Villa, hay que pensar también en la economía, que la mayoría quizás no habíamos pensado en aquello, José. A ver, y con esto cierro, no es comentario, es tema real ahí de estadística. Ecuador terminó cuarto en la eliminatoria anterior con 26 puntos. Si sumamos la misma cantidad de puntos y arrancamos con menos 3, llegamos quiere decir que llegamos con 23. Es que pasan 7, pues. Ya, correcto. Colombia fue sexto con 23. Y ahí ya entraría el gol diferencia. Es decir, sexto o séptimo. ¡Ay, ay, ay! Pero cuidado con el repechaje, porque Perú no clasificó. Hay que ver si Colombia puede hacer lo mismo. Menos 3 es bastante, ¿ah? Menos 3 es bastante. Yo les digo, viajarás a Quito y no sabes aún dónde hospedarte. Visita nuestro Hotel Holiday Inn Quito Aeropuerto y aprovecha de todas sus promociones, deliciosa gastronomía, el mejor ambiente de la ciudad. Holiday Inn, tu mejor opción. Comunícate ya a los teléfonos 098-166-2057, 098-573-2397. Osito. Un abrazo cordial para todos, José. Ya cumplí con lo mío, así que un abrazo cordial y nos estamos viendo también el próximo día lunes aquí en Al Toque por Radio Caravana, DiBlue y DiBlue TV. Un abrazo, José, lo bien la despedida, Nicolás también. Viajar conectado por el mundo es fácil con el Chi Smart SIM de Smartphone Soluciones, que se activa y conecta desde cualquier parte del mundo. Adquiérelo en nuestros locales de los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Atención, las 24 horas preembarque internacional. Nos vemos, Nico, que la pase bien. Un abrazo, José Loarqui, Ramoncito, para toda la gente. Nos vemos el día lunes con más información. Nos vemos, que la pasen bien. Feliz fin de semana.